Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx de Ciudad Juárez. En el primer tema, presidenta, la consejera presidenta Guadalupe Tadei acusa a sus compañeros consejeros de invasión de funciones, ya que interpusieron una controversia constitucional para impugnar nuevas atribuciones de la presidenta del INE. ¿Qué opina de la controversia y del acuerdo de estos consejeros y si sigue la resistencia contra la 4T y el INE? No, no conozco muy bien el tema. Entiendo que tiene que ver con el nombramiento de servidores públicos dentro del Instituto Nacional Electoral, que están parados porque no se ponen de acuerdo los consejeros. Ha planteado la presidenta del INE varias veces distintos perfiles y no lo votan en el Consejo. Entonces, un planteamiento por parte de una de las iniciativas en donde ella pudiera nombrar directamente. Y eso es lo que está en la controversia, ¿no? Pero no quisiera dar más opiniones al respecto.